Hola, qué bueno hablar contigo. El pensamiento de hoy es de Gordon Klein y él dice: sus pensamientos determinan lo que usted decidirá con todo lo que tiene. Y solamente usted es quien determina qué pensamientos estarán en su mente. Hoy quiero invitarte a practicar el ejercicio de sustituir. Sustituye pensamientos problemáticos por pensamientos de paz. Sustituye pensamientos de debilidad por pensamientos de vitalidad. Sustituye pensamientos de limitaciones por pensamientos de posibilidades. Sustituye pensamientos de ira por pensamientos de compasión. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece reunir tus muchos y diversos pensamientos y dejar que ellos apunten hacia una dirección positiva y productiva? Yo estoy seguro de que te vas a sorprender viendo los grandes beneficios sobre tu vida y verás cómo las cosas empezarán a trabajar mucho mejor a tu favor. Mi amigo, mi amiga, permita que tus pensamientos te lleven a un nivel más alto, momento tras momento, día tras día. Y yo no tengo dudas que serás una persona mucho más completa. Para tu meditación hoy, el versículo está en Filipenses capítulo 4, versículo 8 y dice así: todo lo que sea verdadero, todo lo que sea noble, todo lo que sea correcto, todo lo que sea puro, todo lo que sea bueno, todo lo que sea de buena fama, si hay algo de excelente o digno de alabanza, piensen en estas cosas. Coloquen en tu mente y en tu corazón, piensen esto y sea feliz.